Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Hay un Padre que espera con su palabra, con su mesa de amor, con su abrazo salvador. Por eso venimos con alegría al altar de Dios, a esta gran celebración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En esta fiesta de amor que es la Eucaristía, comenzamos por reconocer que necesitamos la gracia, el poder, el amor, la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Fortalece, Padre, en nosotros la fe, por la cual tu apóstol San Bartolomé se adhirió a tu Hijo con sincero corazón, y haz que por sus oraciones tu Iglesia llegue a ser sacramento de salvación para todas las gentes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me habló así: ven acá, voy a mostrarte a la novia, a la esposa del Cordero. Me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y a occidente 3 puertas. La muralla tenía 12 basamentos que llenaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y la majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Cristo vive en mí, aleluya. Cristo vive en mí. Oh, qué maravilla es que Cristo viva en mí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael replicó: ¿y es que de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contesta: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le dice: ¿y es que me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres ciertamente el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura que hemos escuchado, el Apocalipsis, nos hace como un retrato, nos hace, llamémoslo así, como una pintura acabada de lo que es la iglesia. Y la presenta entonces como una novia engalanada, como una esposa que se entrega a su esposo. Es entonces la iglesia que se entrega a Jesucristo. Es cada uno de nosotros que es iglesia que se entrega a Jesús. Pero valga la verdad que al contemplar esa pintura tan hermosa y formidable que nos presenta la primera lectura, podemos decir, ¿y la iglesia sí se parece a eso? ¿La iglesia sí irradia la presencia, el amor de Jesús? Los cristianos nos parecemos en algo a Jesús, a su palabra, a sus gestos, a lo que Él nos ha dicho. Pues con la mano en el corazón tenemos que confesar que no, que hoy la iglesia se haya tachonada, tachada, se haya realmente herida, está sangrando, porque el pecado ha entrado en ella. Así como a una novia o a una esposa le puede caer la infidelidad, le puede caer el decaimiento, así a la iglesia la tentación ha entrado y como serpiente de mordedura llena de veneno la ha logrado contaminar y el pecado entonces ha herido. Y en este momento tiene llagas que aparecen ya en ese cuadro tan hermoso, pero que ya por la acción nuestra, no de Dios, por la acción de nosotros los seres humanos, los creyentes, que hemos sido por lo tanto infieles, mediocres, que hemos olvidado ese camino fundamental, la iglesia sangra, la iglesia está desfigurada. ¿Qué hacer ante ello entonces? ¿Irnos, espantarnos, marchitarnos, angustiarnos? Nada de eso, porque precisamente Jesús es el gran sanador, restaurador, liberador, es aquel que viene a construir su iglesia y la quiere una santa, católica, apostólica. ¿Y qué hace entonces Jesús? Pues acudamos al Evangelio. ¿Qué hace Jesús? Sigue llamando. Sigue llamando hombres y mujeres. ¿Para qué? Para que proclamemos en el mundo de hoy su reino, pero desde una vida testimonial, santa, convincente y convencida. Desde una vida que sea luz y sal. Porque parece que hoy esa sal se ha corrompido. Pero necesitamos entonces que tú y yo hoy recibamos este llamado del Señor. Como llamó precisamente a Felipe, a Natanael, a Bartolomé, cuya fiesta hoy celebramos. El apóstol San Bartolomé una vez conoció a Jesús, lo siguió, estuvo con él. Precisamente lo que decía Felipe a Natanael, ven y verás, ven conmigo y vas a ver al Salvador. Pues Bartolomé fue, vio, se convenció y se quedó con Jesús. Hasta tanto que tuvo una muerte muy ignominiosa, pero la sufrió con una valentía y todo por no dejarse llevar al Señor. Bartolomé murió despellejado, un estilo de muerte, un estilo de, pues, violencia muy terrible, como fue precisamente irle quitando la piel poco a poco, irlo despellejando hasta dejar su carne viva totalmente. Y Bartolomé entonces pensaba y decía, que me quiten la piel, pero que no me quiten a Cristo. Y murió confesando a Jesucristo, fiel a Jesucristo, murió con Él para siempre y fue fiel hasta el final. Eso es lo que se pide hoy, que tú y yo aceptemos seguir a Jesús, pero sabiendo que es un camino de fidelidad, que es un camino que requiere de nosotros lo que el apóstol Francisco, el Papa Francisco, apóstol de hoy, está realmente insistiendo tanto. Y es que tenemos que evangelizar, sí. Tenemos que trabajar en este mundo, claro, pero desde la santidad. Es decir, optando por una vida recta, una vida al estilo de Jesús, una vida al estilo del Evangelio. Por eso hoy, fiesta de San Bartolomé, ese fiel apóstol, que dijo que me quiten la piel, pero que no me quiten al Señor, que no me quiten su amor. Tú y yo nos comprometamos hoy a ser fieles hasta el final, hasta ese final que ignoramos, que no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni cómo, pero que hoy le decimos, Señor, fieles sí hasta el final. Si nos toca derramar la sangre, lo haremos, Señor. Pero hasta el final queremos seguirte, anunciarte, amarte y recibirte. Que el Señor entonces nos ayude a ser apóstoles de verdad en el mundo de hoy. Digámosle de verdad, Señor Jesús, como Bartolomé, yo te digo, te seguiré hasta el final, pero para ello requiero tu fuerza, tu amor, tu gracia, tu ayuda. La Eucaristía es ese gran momento de ayuda, es esa invitación de Jesús, ven y verás cómo yo doy el pan de la vida para que seas fuerte hasta el final y seas feliz desde ahora. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos para que este sacrificio nuestro agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la base gloria de tu nombre, como estuve de toda su santa iglesia. Al celebrar la fiesta de San Bartolomé, apóstol, te pedimos, Padre, que recibamos tus auxilios por intercesión de aquel en cuyo honor te ofrecemos este sacrificio de alabanza por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. Es en verdad justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto y ahora acompañas a tu iglesia con los apóstoles y el apostolado, y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Eres en verdad digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con nosotros en este camino de la vida. Bendito tu Hijo que está presente en medio de nosotros. Por eso, Padre, te rogamos, envía tu Espíritu Santo que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él, la noche en que lo iban a entregar, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: Tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a los discípulos y dijo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, celebrando este memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos este pan de vida y este cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos para ser apóstoles, discípulos misioneros en el mundo de hoy. Fortalece en la unidad a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Gonzalo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, con tu bendición sobre el gran encuentro de familias en Dublín en estos días, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San Bartolomé, todos los apóstoles y mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y lleno de alegría porque somos hijos de Dios, elevando nuestra plegaria, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires ahora nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos la paz del Señor. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, es Cristo el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo, guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar. Gracias, Señor, por habernos llamado una vez más este día, por haber pisado esta tierra nuestra de nuestro corazón para decirnos, ven, sígueme, cuento contigo, pero que seas santo, que como San Bartolomé seas valiente, sepas dar la vida, no caigas ante la menor tentación, no te entibies, no des mal testimonio jamás, sé santo, y me estarás prestando el mejor servicio que es posible prestar en esta tierra como creyente e hijo mío. Oremos, celebrando la fiesta del apóstol San Bartolomé, hemos recibido, Señor, la prenda de la salvación eterna, y te pedimos que sea para nosotros auxilio en la vida presente y ayuda para conseguir la vida eterna por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Saludos en especial a todos los que han estado conectados con nosotros, a todos los que nos ven a través del canal TV Familia en toda Venezuela. Este canal ustedes también lo pueden ver en Colombia a través de Claro TV, canal 906, de DirecTV, canal 117, de Movistar, canal 132. También saludes a quienes nos ven en UNE TV, canal 218 HD. Saluda a quienes nos escuchan a través de Amen Radio, en Aguadas Caldas, a quienes nos ven a través de Tele Aguadas. a todos los que nos ven en redes sociales, a través de YouTube en canal de la Arquidiócesis de Manizales y en Facebook, a los que reciben esta Eucaristía a través de WhatsApp, a quienes nos ven en Estados Unidos y México. Esta Eucaristía es producida desde los estudios de televisión de la Arquidiócesis de Manizales en Colombia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Podemos continuar en paz. Gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús.